Hola, sean bienvenidos nuevamente al canal de Winter Genomics. En esta ocasión les hablaremos sobre los estudios GWAS, Estudios de Asociación del Genoma Completo. A partir del anuncio de la secuenciación exitosa del genoma humano a principios del 2003, hubo un cambio de paradigma y con ello cambió la forma en que entendemos la salud y la enfermedad. A través de este esfuerzo de una década que costó casi 3 mil millones de dólares, la comunidad científica logró desentrañar el código genético que nos hace quienes somos e impacta en muchos de nuestros rasgos y características. Pero, aunque este fue un logro excepcional, solo señaló los primeros pasos en cómo dar sentido a nosotros mismos y a nuestro DNA. Para comprender plenamente cómo este código genético determina la altura de una persona o el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca, los científicos tuvieron que trabajar para comparar miles o incluso millones de genomas de individuos. Como ustedes saben, nuestro genoma contiene más de 20.000 genes codificantes en total, además de todos los genes no codificantes. En total, el genoma humano tiene más de 3.200 millones de nucleótidos, de estos todos los humanos compartimos alrededor del 99,9%. El 0,1% restante de nuestro genoma, que sigue siendo la asombrosa cifra de 3 millones de nucleótidos, varía entre las personas y las poblaciones y controla lo que nos hace únicos. Un nucleótido que puede variar entre las personas se denomina polimorfismo de un solo nucleótido, o SNP. Por ejemplo, en un SNP determinado, 80% de la población tiene un nucleótido G, guanina, mientras que el 20% restante tiene una C, una citosina, en su lugar. Estos SNPs constituyen la base de la razón por la que dos personas pueden tener sentimientos diferentes sobre el sabor de algún alimento, o por la que una persona puede ser más susceptible de desarrollar demencia que la otra. Aunque sabemos que los SNPs ayudan a impulsar las diferencias en nuestros rasgos, la dificultad radica en determinar qué SNPs se correlacionan con qué rasgos. Aquí es donde entra en juego la magia del estudio de asociación del genoma completo, o GWAS. Un GWAS examina los datos genéticos de miles y a veces incluso millones de individuos junto con la información sobre un rasgo en particular, como su índice de masa corporal o sentimientos de soledad, por ejemplo. Los científicos pueden entonces comparar todos estos datos y encontrar los SNPs particulares que se correlacionan o asocian con el riesgo de una persona de desarrollar una enfermedad particular o tener un rasgo particular. Estos resultados se muestran a menudo en un acertado diagrama de Manhattan, donde los SNPs más significativos correlacionados con el rasgo se elevan. Después de identificar los SNPs que más se correlacionan con el rasgo de interés del estudio, los científicos trabajan para determinar los genes en los que residen estos SNPs. Muchas veces los SNPs están en o cerca de los genes que ayudan a controlar los procesos relacionados con el rasgo. Por ejemplo, en un GWAS, al examinar las variantes genéticas que influyen en las alergias, descubrieron que muchos de los SNPs identificados podían encontrarse en genes que controlan la inflamación y el sistema inmunológico. En otras ocasiones, los investigadores pueden encontrar nuevos genes que juegan un papel en una enfermedad o rasgo particular a través de un SNP. Además de una mejor comprensión de los SNPs que influyen en una enfermedad particular, la valiosa información obtenida de estudios de todo el genoma como estos puede incluso conducir al descubrimiento de nuevas formas de tratar la enfermedad. Dos estudios de asociación de todo el genoma que examinen el mismo rasgo o enfermedad pueden identificar diferentes números de SNPs. Uno de los principales factores que controlan esto es el número de participantes en un estudio. Muchos de los primeros GWAS utilizaron cientos o miles de personas e identificaron solo SNPs extremadamente significativos. En contraste, con el actual auge de las pruebas genéticas impulsado por un costo cada vez menor, los estudios examinan rutinariamente los datos genéticos de millones de personas. Al incluir grupos cada vez más grandes de participantes en los estudios, los investigadores tienen más poder estadístico para identificar los SNPs que pueden ejercer una influencia en un rasgo particular. Otro factor que puede determinar los resultados de un GWAS son las poblaciones seleccionadas para el estudio. En muchos estudios se examinan los datos genéticos únicamente de los individuos de ascendencia europea y es posible que los resultados no se transfieran a otras poblaciones, o que el estudio pase por alto importantes SNPs que aparecen predominantemente solo en determinadas poblaciones, diversos esfuerzos para aumentar la diversidad de la investigación genómica están en marcha, con el objetivo de asegurar que todo el mundo se beneficie de los descubrimientos que se están haciendo. De allí la importancia de este tipo de estudios. Recuerden seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, donde constantemente subimos material muy interesante. Además, pueden estar al tanto de los diferentes cursos y servicios que ofrecemos. Hasta pronto.